Hola guapas y guapos, bienvenidos mis queridísimos Cacti Friends. Vámonos a recorrer este video en Guanajuato, México. Miren qué bonito está. Desde el principio que yo pasé por esa carretera, por ese caminito. Mire el vivero y dije yo quiero entrar y así que pues entramos. Y esto fue en el mes de octubre. Pues ya se imaginarán cuántas flores tenían de estos tonos naranjas y amarillos preciosísimos. Miren nada más. Yo me fui de visita para México en el mes de octubre y todo esto era lo que tenían en el vivero. Además de las que tienen ya plantas anuales, pues yo creo que aquí si tú estás buscando alguna planta en especial, la vas a encontrar en este vivero. Porque tienen bastantes, tienen cactus, tienen suculentas, tienen plantas de sombra, tienen la que tú estés buscando. La verdad está preciosísimo el vivero. Yo no hallaba para cuál lado grabarles, oigan, pero está divino. Todo, todo. Yo no me imaginé que iba a encontrar las que acá en California he buscado por tantísimo tiempo. Pues allá en Guanajuato, ¿qué creen? Sí las tenía. Ahorita les voy a decir cuáles son. Sigan viendo el video. Ya tenía yo aproximadamente 15 años que no iba en el mes de octubre para México. Y pues esta vez decidí ir en este mes de octubre porque recuerdo que era mi mes favorito. Bueno, siempre lo ha sido, pero en México era más bonito porque pues las tradiciones, nuestra cultura, lo que pues hacemos en nuestra tradición mexicana para el Día de los Muertos. Y esta vez me decidí a ir en octubre. Miren, esta es la que he estado buscando acá en California y no la he podido encontrar. Esta también, esta preciosísima, orejas de elefante. ¿Por qué me volví loca en este vivero? Porque esas son las que me ha costado mucho encontrarlas acá en California. Variegadas, variegatas, como le digan, como le conozcan, porque siempre hay alguien que me quiere corregir. Digamos pues este recorrido precioso. Miren, acá están los geranios. ¡Ah, qué bonitos colores! No, si ustedes estuvieran allí conmigo, se volvían locas también. Yo lo sé, chicas y chicos. Cacti Friends. Ahí tienen un monito colgado para... pues no sé si era de decoración o era para que asustar las aves. No sé. Y pues seguimos el recorrido. Miren, acá tienen más diferentes. La verdad... no tengo el nombre de todas, pero están preciosas. Miren, aquí encontré el tesoro de las coronas de Cristo o coronas de espinas. No sé cómo le digan en dónde ustedes son. Perdón si no las estoy pronunciando como debería. Pero están preciosísimas. Miren, muy bonitas y por un precio tan bajo. Que acá como me cuesta también encontrar estas. Pero pues ahí va la colección creciendo. Así es, mis queridísimas Cacti Friends. Aquí encuentras de cualquier planta, así como lo mencioné hace un rato. Y la verdad, estas las tienen en muchos tonos. Las coronas de Cristo, geranios, begonias, margaritas. Cualquier planta que estés buscando, pues aquí las tienen. Si tú eres de Guanajuato o si vives... por ahí cerquita de Guanajuato, pues date una vuelta al vivero. Es en San Pedro de los Naranjos. Este fue el lugar, la ubicación exacta pues no me la sé, pero es en San Pedro de los Naranjos, Guanajuato, México. Y pues está preciosísimo. Les sigo mencionando que no me sé todos los nombres de todas las plantas de aquí, pero vamos con las suculentas y cactus. Estas suculentas están muy bonitas, muy preciosas, pero lamentablemente algunas tenían cochinilla algodonosa y pues no me arriesgué a comprar varias porque pensé que podía traer esa plaga en algunas de ellas y contaminar pues las demás plantas suculentas que yo ya tengo en mi colección. Miren nada más lo que me encontré. Otro de los aueniums que me ha costado bastante encontrarlo. Y acá están las echeverrías Perlebon Norberg. Y pues los calanchoes. Este es un calanchoe mariposa. Este
Pues tienen muchos, oigan, las aloes, Cactus. los cactus, cactus abuelita, Cactus cactus cerebros, cactus abuelita. injertados. Cualquier cactus que ustedes busquen, pues creo que también lo van a encontrar aquí. Y pues seguimos el recorrido. No hallaba yo, la verdad, para cuál lado enfocarme porque quería grabar todo, quería ver todo, porque no sabía que iba a volver a regresar o no. Y pues aquí están unas tomas muy aceleradas, digo yo, porque pues la emoción me ganó, oigan, y pues no tenía camarógrafo profesional. Ahí vamos poco a poco enseñándonos a grabarles bien. La intención es lo que cuenta, ¿verdad? Miren, acá está una pata de elefante. Esa también la tengo ya en mi colección, que pues es muy fácil de cuidar. Ya después les haré un Qué video de bonito cómo son sus color. cuidados. Y seguimos con el preciosísimo recorrido de tantas flores preciosas. Miren, qué bonito es México. Me encanta México. Yo siempre voy a decir que México es mi lugar favorito. Suculentas, calanchoes, injertos. Miren, aquí está una preciosa mariposa, ¿verdad? Que está divina. Ay, qué bonita suerte tuve de poderla apreciar. Yo pienso que acababa de salir de su caparazón. No sé cómo se le diga a mi gente preciosa, pero pues las palabras a veces me hacen falta porque estoy haciendo este video para ustedes. Y pues lo mío no es escrito, lo mío es así al natural. Acá Chimuelito. seguimos con las echeverrías, calanchoes, suculentas. Miren, está Estas hermosísima. nos encantan. Esto es todo por el Estas día de hoy. grandes. Espero que les guste mi video, mi recorrido Y donde los aquella llevé conmigo a Guanajuato, México. monstera. Y yo aquí, pues Esa ya cuesta ven, señora que quiere todas las plantas, se la 550 paso esta. preguntando por precios y a ver cuál le conviene más. Bueno, espero les guste mi video. Chao, hasta la ¿Esta cuánto? próxima. Comparte, dale 450. like Y esta y otra si de aquí. quieres comentar algo, Esta chao, 08. hasta la próxima.